El ministro de Medio Ambiente, Carlos Eduardo Correa, hizo un llamado para que las manifestaciones ciudadanas se hagan en el marco del respeto, del diálogo y de la protección. A través del comunicado rechazó los actos vandálicos que el pasado viernes causaron destrozos en el jardín botánico, indicando que es un referente de Antioquia y patrimonio verde de los colombianos. Lo ocurrido en el Jardín Botánico de Medellín es lamentable. Como ministro de Ambiente abrazo a sus trabajadores y a sus familias. No es posible que un sitio dedicado a la ciencia y al conocimiento sea objeto del vandalismo. Los jardines botánicos forman parte del país en paz que queremos, de la Colombia que protege su inmensa biodiversidad. Además, invitó a los colombianos a rodear y valorar los aportes que en todo el país hacen los jardines botánicos, los que además de ofrecer una amplia variedad de especies en flora, promueve la investigación científica, la lectura y el bienestar social y ambiental.